Casi 5 meses después, ¿dónde está mi placa? YouTube no me la quiere entregar. YouTube no me la quiere dar y estas supuestamente son sus razones. Me enviaron un correo diciéndome que no me van a entregar la placa. LuluTubers, ustedes no me van a creer lo que pasó. Yo aún sigo como, wow, ¿es en serio? YouTube se disculpó conmigo. No sé si recuerdan que hace como un mes más o menos subí este video. Aquí les contaba que desde junio o julio más o menos yo llegué a 10 millones de suscriptores. Pero YouTube rechazó mi canal y no me quiso mandar la placa de YouTube. Me dijo que mi canal no era apto, que para mi tipo de contenido no me podían enviar la placa de YouTube porque mi contenido infringía las normas. Era súper absurdo lo que me decían y por eso decidí hacerles ese video, diciéndoles que YouTube había rechazado mi canal y no me querían enviar la placa de 10 millones. Pero ahora todo acaba de cambiar. Después de que subí ese video, todos ustedes quedaron como que, pero ¿qué le está pasando a YouTube? O sea, es súper injusto que no le quieran dar la placa a Lulu. Y pues, obvio, casi 6 años de trabajo y soñando con esa placa para que YouTube me diga que no me la va a mandar. Era muy injusto. De hecho, recibía hasta correos diciéndome como, Lulu, mi papá es abogado, te puedes solucionar esto porque si decides tomar acciones legales contra YouTube, puedes ganar una demanda. Yo me quedaba como, ¿qué? Obviamente no quería llegar a esos términos de demandar a YouTube por no enviarme la placa, no. Yo subí ese video y dije, vamos a ver qué pasa. Voy a esperar a ver si se soluciona algo o si no, pues ya la perdí. Pero al parecer el video sí llegó hasta los oídos de alguien en YouTube y me contactaron nuevamente. Ustedes no van a creer esto. Y esta vez para pedirme disculpas por lo que hicieron. Yo recibí este correo y yo no me lo podía creer. Se los voy a leer. Hola Lulu, después de escalar el tema internamente, el equipo me ha confirmado que Mailu y Lulu99 sí cumplen los requisitos para obtener el premio para creadores, que claramente era obvio, mi canal no incumple ninguna norma. Quiero disculparme por el error y la falta de comunicación de nuestra parte y por los problemas que esto podría haber causado. YouTube me pidió perdón y aceptó su error. De hecho, también me di cuenta que yo fui la primera creadora en todo el mundo a la que le negaron su placa de 10 millones. Estoy orgullosa de eso. Ok, no. Fui la primera youtuber en el mundo a la que le niegan la placa de 10 millones. Qué vergüenza, qué vergüenza. Pero bueno, después de siglos, LuluTubers, por fin, mi placa de 10 millones. Imagínense que yo, llegó y estaba súper emocionada. Empecé a abrirla, pero me di cuenta, no, esto tiene que ser en video. Vamos a abrirla y a ver mi reacción cuando la vea por primera vez. ¡Qué emoción! Después de 6 años, por fin estoy abriendo esta caja. El momento más esperado en toda mi vida, yo creo, de verdad. Les voy a mostrar cómo viene la caja. Ok. ¡Son burbujas gigantes! ¡Voy a sacarlo! ¡Es súper pesado! Ok, aquí está mi placa de 10 millones. Aquí está una carta de YouTube. Ah, disculpándose por su error. A ver. Dice, Lulu99. Cuando alcanzaste los 100.000 suscriptores, pensamos, no está mal, es un buen canal. Pero 10 millones es increíble. ¿Cómo lo lograste? 10 millones de suscriptores, más que la población de Nueva York. Wow, ok. Dicen muchas cosas más, pero quiero abrir mi placa, por favor. ¡Ay, qué hermoso maletín! Hora de abrirla. Ya, no puedo esperar más. Tres, dos, uno. Increíblemente pesada. En mis manos tenemos la placa de diamante, que es demasiado pesada, no puedo con ella. ¡Por fin! ¡Han pasado 89 años! ¡Ah! ¡No puedo creerlo que la tengo en mis manos! Por aquí, por detrás, dice, ¡ay! Es como un espejo. ¡Oh!
Hola, LuluTubers. Salúdense a ustedes mismos. Lulu99, felicitaciones por pasar 10 millones de suscriptores. Ya siento que con esto puedo alzar pesas. De verdad pesa lo que ustedes no se imaginan. Tómenle foto a este momento épico, LuluTubers. Lo mejor fue que YouTube, como se arrepintió tanto, no me mandó solo una placa, no, no, no. Me envió otras dos placas, la de 100.000 suscriptores de mi segundo canal, Milo, y claro que no podía faltar la de 1 millón de suscriptores, también de Milo. Ustedes saben que en ese video que les digo que me rechazaron las placas, también me rechazaron estas dos, que son las del canal que tengo con mi novio, Milo, que ya habíamos sobrepasado 100.000 suscriptores, sobrepasamos 1 millón y nos dijeron que tampoco nos podían dar las placas. Obviamente con el correo que les mostré al principio, YouTube se arrepintió y nos dijo que Milo y Lulu99 sí eran aptos para los premios, así que me mandó las tres placas. 100.000, oro y diamante. ¡Ah! Toda la familia completa. Ven para acá. Mi novio va a conocer mi placa de YouTube por primera vez. ¡Tarán! ¿Qué te parece? Sí, es muy, muy, muy pesada. Demasiado. ¿Cómo es eso? Eso pesa toneladas. Parece muy linda. La robar. ¡No! ¡No lo hagas, Rick! Se ensució. Se ensucia con la mirada. Vean, yo como que le hago así y ya. Trae hasta pañuelito para limpiarla porque sí se le pegan demasiado las huellas. Es hermosa. ¡La amo! Esta que ven aquí es la placa que me enviaron a mí en 2016, creo, por llegar a 100.000 suscriptores. Esta de acá no recuerdo muy bien, pero creo que me la enviaron en 2018. Esta es la del millón, Lulu99. Como ustedes vieron, YouTube cambió su diseño. Estas son las nuevas placas de 1 millón. A mí me tocó la vieja placa de 1 millón. Igual me parece que esta nueva está más bonita. Estas son dos placas de 100.000. Esta es la vieja, esta es la nueva. Igual me parece más bonita la nueva. La de 10 millones definitivamente sí es la más especial. O sea, esto es como que tan poquitos creadores en el mundo llegan a tener esta placa y yo tenerla es... Ustedes nunca se van a alcanzar a imaginar lo que yo siento en este momento. Es como wow, ver tu trabajo de 6 años reflejado aquí. Yo creo que lo que más me gustó fue el maletín que dice YouTube. Está todo bonito, así como para llevarla de viaje. Pero bueno, LuluTubers, después de casi 6 meses me llegó mi placa de diamante. Ustedes saben, LuluTubers, que sin ustedes yo jamás habría podido lograr esto. Así que muchas, 10 millones de gracias. Iba a decir muchas gracias, pero no, 10 millones de gracias. Eso fue todo por el video de hoy. Quería compartirles esta experiencia de abrir mi placa de diamante por primera vez. Fue increíble. Si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse si aún no lo han hecho y nos vemos en un siguiente video.